Don Rafael Toro, cuéntame, ¿dónde estamos acá? Aquí ya llegamos a la parte de la parte reproducción del criadero y donde está instalado todo el laboratorio. ¿Cómo se llama este recinto? Aquí estamos en el Centro de Reproducción y Fertilidad Equina. Ya. Donde funciona todo lo que está hoy día manejando el doctor Felipe Andaeta. Ya. Con lo que es trasplante embrionario. Hoy día recién se ha conseguido el primer nacimiento de un potrillo de embrión congelado. Fantástico. Algo nuevo en Chile. Este campo es tuyo acá, ¿no es cierto? Este es campo mío, donde tengo todo lo que es la crianza. Ya. Y inserto en él este laboratorio que lo invito a conocerlo. Un minutito. Acá, digamos, esto era parte del campo también de Jorge Lacer. Así es. Y acá era el lugar donde estaban las pesebreras y la media luna, ¿no? Esto, en esta zona, toda esta alfalfa. Ya. De aquí y al fondo de este alfalfal estaban las pesebreras de don Jorge y la media luna de él. Ya. En estas tierras de aquí se trabajaban sus caballos. Pero estas construcciones son todas nuevas. Todas nuevas. No tenía construcciones en esta zona de aquí. Ya. Este es el brete donde se trabaja con las yeguas, donde se ve toda la parte de motil, fertilidad, y estamos al lado del laboratorio aquí para poder hacer todos los procesos. Este es el laboratorio. En este minuto dan receso. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Aquí hay un movimiento de varios doctores, ayudantes, yeah. Pero se maneja alrededor de 150 yeguas permanentes en tratamiento. 150 yeguas, así es. En este minuto hay 100. De varias razas, digamos. De varias razas, mucho caballo árabe, bastante caballo chileno, algo de salto. El caballo que va llegando aquí. ¿Y vienen todos a la reproducción ellos? Todo esto es para la reproducción. Ya, aquí no es veterinaria de... No, nada más que reproducción. Ya. Yeguas con problemas, yeguas que se quiera hacer trasplante embrionario, yeguas que se quiera sacar más de una cría al año. ¿Y se está usando en todas las razas ya? En todas las razas se usa. Mucho en el caballo árabe. Ya. Bastante en el caballo chileno. ¿Y en el caballo carrera no todavía, no? Caballo carrera no. Ya. En los caballos pura sangre de carrera no está permitido ya. Nada artificial. Así que aquí es el laboratorio donde hacen todas esas maravillas. Aquí, pues. ¿Y estas máquinas las has ido trayendo tú de Estados Unidos? De Estados Unidos han llegado los equipos principales donde se hacen todos los procesos. Los termos. Ahí está el semen congelado. El semen congelado. ¿Y eso se va cambiando o se mantiene el mismo? No, está aquí, ¿no? Ahí, en ese cubículo aparte que hay ahí, uh-huh. Es donde está la ciencia de todo el trasplante embrionario. Ah, entonces, ahí hay una campana especial donde está tu microscopio y esa es una sala totalmente aislada de contaminación para tener un clima lo más parecido al útero de la yegua. ¿Es este el lugar? Este es el lugar donde se hace la extracción de semen al potro. Ya. No había ocurrido ningún accidente, nada. Es un lugar con piso de goma, encerrado para que no tenga distracción el potro. Ya. Y aquí se hace el proceso de forma más segura, más limpia. Están más tranquilos los caballos. Aquí estamos en la nave principal, ¿ya? Donde están las yeguas de noche, todas las yeguas ¿ya? donantes. Quedan guardadas aquí con luz artificial para alargar el día luz y así tenemos mayor reproducción de fertilidad y todo el proceso se alarga. ¿De ahí arriba controlan de esa oficina ahí? Y de ahí hay una pieza donde duermen residentes, especialmente cuando tenemos partos complicados. Y hay yeguas que están aquí para estarlas vigilando. Una salita de forraje y aquí queda el pasto de uso diario en el fondo. Ya. ¿Qué calidad de pasto usan? Hay unas vallicas. Esto parece que es vallica, ¿no? Sí, vallica de poco nutriente para que las yeguas en la noche coman, pero no se alimenten mucho. No hay que engordar las yeguas. Ah, perfecto. Y como están en día en pradera. Aquí estamos en un brete de trabajo más cochino. ¿Ya? Donde aquí se manejan de a cuatro yeguas
que para poder, aquí se ecografía más o menos unas 30, 40 yeguas diario, y para eso... La ecografía consiste en descubrir el momento exacto de... Así es. Para eso hay que revisarlas todos los días, entonces no es necesario que entren al laboratorio. Ya. Llegan aquí las yeguas y hay dos veterinarios, un ecógrafo aquí, en que se mueve un carro y van entrando yeguas, se ecografían, salen por el otro lado y hay una circulación más rápida. Y es la manera óptima que llegamos a poder ecografiar 40 yeguas en una mañana. 40 yeguas en una mañana. Así es. Todas estas yeguas que hay acá, hay de distintas razas acá. Aquí hay distintas razas. Ya, ¿y cuál es la función de esta yegua que estamos mirando acá? Aquí hay yegua receptora, yegua donante, hay razas chilenas, hay razas árabes, hay de todo un poco. Para, hay para... yeguas viejas. Ya. Ahí tú tienes una yegua que le ves un pelón en el costado. Sí. Esa es una yegua chilena que está con un problema ya imposible de parir, con un problema en su útero, pero sí se está haciendo un trasplante de ovocito, que es extraer el óvulo por el costado haciendo una operación. Cuando está a punto de ovular se extrae el óvulo y se hace la inseminación in vitro y se implanta en otra yegua. Y cuéntame, tú me decías de que para tener las yeguas receptoras hay que tener varias, digamos. Así es, por cada yegua donante. Por cada yegua donante que nosotros tenemos, mantenemos más o menos un promedio de 3 yeguas receptoras. Ya, porque tiene que ser el momento adecuado. La idea es que siempre que vamos a hacer un lavado de embrión, poder elegir dentro de un grupo de yeguas receptoras para que haya una en el estado óptimo de recepción y no perder ese embrión. Lavado de embrión significa cuando le sacan el embrión a la donante. A la donante. Ya. Esto es otra nave pesebrera, una pesebrera más simple, más chica. Ya. ¿Qué función cumple? Cumple la función de tener la yegua abrigada. Ya. En el día no queda ninguna yegua en pesebrera, están todas en potrero verde comiendo pasto. Ya. Pero en las noches quedan todas las yeguas en pesebrera bien abrigadas. La idea es que mantengan el abrigo y que los procesos de ovulaciones no se corten. Como ves, tienen muy buenas camas y agua permanente en las pesebreras, bebederos automáticos. ¿Cómo funcionan estos bebederos? Estos bebederos son bebederos que el caballo al tomar agua va saliendo. ¿Y nunca se rebalsa eso? No, el caballo se acostumbra a tomar. Y como tiene agua siempre, nunca toma desesperado, así que va tomando de a poco. ¿Y ese hoyito abajo? Es para la llave de paso. Cualquier problema, cortamos el agua ahí. Y el comedero está listo, esperando. La yegua llega en la noche de la pradera. Y igual tiene cubo de alfalfa seco. Y se le da un concentrado que tiene distintas raciones según el estado de gestación o lo que estemos haciendo con cada animal. Los veterinarios dejan la receta de cada caballo.